La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita. Hola amigos, todo. Muy buenas noches y bienvenidos a Obra Total. Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menasa. Aquí con su mano. Esta manito escribe esa porquería. Le presento su mano, escritora. Vamos a compartir antes de empezar la lectura, que aquí ya me está pidiendo Teresa el enlace. Bien, vamos a compartir. Sí. Mucho gusto. Sacame una foto, Clemón, que mañana me corto el pelo, ¿eh? Ah, muy bien, te saco ahora mismo. Pero peinado. Bueno, pero viste que las cámaras ahora lo pueden hacer. Peinan. Sí. Se le peina. ¿Ah, sí? ¿Lo peina sí, la claro. ¿Qué hace? Te peina la cámara. Buenas noches, dice Amelia. Hola, Amelia. No puedes. Bueno, la verdad que no pillé mucho los... Uy. El pelo no. Claro, y será tan primer plano. Tan primer plano que casi no será el pelo. Voy a eliminar porque... Qué lindo saco que tiene. Viste, está muy linda, ¿no? ¿Ves? Hice un corto para enseñar todas las tetas. Tuve que acortar. Qué jovencito, pero, ¿eh? Sí. Sí. Y a ver, ¿no se puede hacer así? No. ¿Así como? Pero no sale. No. Este está mejor, ¿no? Me parece. Es majo, ¿no? ¿Eh? Majo el tío. A ver. Mira, este también me gusta así cuando... Wow. Así, con los ojitos ahí. Con esa mirada. La mirada de Cortés, hermano. Sí, ¿no? ¿La mirada de? La mirada de... De Cortés. Dale. Bueno, dale, vamos. Sí, estoy compartiendo. Y ya empezamos. A ver, aquí saludan Amelia, Cintia. No sé, hijo de puta, comparta. Ángela Barreto lo está viendo, José María Sánchez. Rosalba Pele, Teresa Poy, saluda, gracias, buenas noches. Ángela Barreto dice, boa noite desde Isla de Madeira. Feliz fin de semana. Silvi. Sí, pues una isla, unas islas que están en Portugal. Silvi Lacham, buenas noches. Carlos Latorre, buenas noches amigos y amigas, saludos desde Barcelona. Rosalba Pele, hola. Es una posición diferente. Estamos a punto de empezar la lectura. Seguimos leyendo Aforismos y Decires. 1958-2008. Recopilación de esos Aforismos y Decires de Miguel Óscar Menasa. Entonces, una página más. Bien, comenzamos. Vale, ¿comparten ya o no comparten? Comparten ustedes, por favor. Compartan, amigos, que esto es gratis. Es cultura más para todos. Más o menos. Más o menos. Bueno. Amelia lo está compartiendo, hay que decirlo. Voy a decir, Jazz comparte, seguro. Bueno, comenzamos la lectura. Aforismo 1377. Esta vez no reventaré nada. No haré ningún ruido ensordecedor. Esta vez vendré sobre las letras, tenue y feroz, como el aliento entrecortado de una virgen. ¡Ah! ¡Así cualquiera! 1378. Actos. He de llenar todo vacío con un acto, y así surgirán miles de poemas que atravesarán el siglo que viene, también su comienzo.
Saludan Marcos Vinocur desde Argentina y Laura López. Buenas noches, amigos. 1379. Una vez acabadas las cuentas, entra en juego el cuerpo, la muerte, el goce. ¿Ah, sí? Como para que te guste la matemática. 1380. Ayer me deprimió pensar en el ahorro. 1381. Culpa se puede tener por cualquier cosa. Así que yo tengo culpa por ser mejor que mi padre, porque me cuesta menos que a él la vida. Tengo culpa por el grupo cero, por mis seres queridos de Argentina, por el proletariado de todo el mundo, por los médicos argentinos. Tengo culpa por haber sobrevivido a ese infierno y por mi pobre vieja. Así que, como igual me van a condenar, me declaro libre y comienzo a vivir según mi deseo. Gracias, mundo. Mierda. Clemón, ¿viste lo que dice? ¡Gracias! Sí, sí, he escuchado. Me parece muy interesante. 1382. Lo que la gente dice en psicoanálisis no debe ser tenido en cuenta como discurso social. Mira vos. Son significantes. Qué genial, ¿eh? Sí. Claro, porque hay psicoanalistas que creen en el paciente. Claro. 1383. Salto sobre los ojos de la muerte y se los arranco. Chupate esa mandarina. 1384. ¿Qué dice? Está bien, la deja ciega para... No he leído todo ya. Ah. Los pasos que estoy dando, teniendo en cuenta que ya he cumplido 50 años y que habré de vivir al menos otros 50 años, son para mí pasos definitivos, pero no para la historia del hombre. Mira vos. Es un genio, ¿eh? Qué raciocinio le tiene, ¿no? Cruz. 1385. Llevar al paroxismo los procesos imaginarios es, en parte, simbólico. Está bien. Pam, pam. Esto sin pan no se traga, ¿eh? Pam, 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 pam. Dale. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. 1386. Tengo que sentirme bien con lo que hago, porque lo que hago es lo que puedo hacer, y lo que puedo hacer es lo que deseo. Esos son los secretos. Parecen sencillos siempre, ¿no? Sí. Lo de amenaza siempre parece sencillo. Parece sencillo, ¿viste? Sí. Simplificador. 1387. La corriente de la normalidad lleva, en todos los casos, a una muerte prematura. ¿Cómo, cómo? La corriente de la normalidad lleva, en todos los casos, a una muerte prematura. Ahora tengo más. Hay que está bien no ser normal, entonces. Está bien, claro. No ser normal para vivir más. Así te van corrigiendo, volvés y te van corrigiendo. Claro, porque la normalidad que habla ahí el tipo es la normalidad del Estado. Claro. Claro, que la normalidad de amenaza es otra cosa, ¿no? O la tuya. Bueno, pero quiero decir que una vez pensé en hacer un diccionario sobre lo normal según amenaza, ¿no? Pero es un poco... Diccionario. Tiene varias versiones, miles de versiones tiene sobre la normalidad de amenaza. 1388. Nadie puede estar de acuerdo totalmente con mis ideas. Nadie. Así que tengo que tranquilizarme. 1389.
es un perfil celoso. Habla, es un perfil celoso. Habla de lo feo que desprecia para no hablar de lo bello que envidia. ¿Y cuál es la primera frase? Es un perfil celoso. Celoso. Habla de lo feo que desprecia para no hablar de lo bello que envidia. ¡Guapa! ¡Hola, hola! ¡Hola! Menos mal que termine la biografía. ¡Bien! ¡Muy bien! 1390. El nada me hace nada, común en cierto tipo de mujeres y en casi todos los hombres, quiere decir directamente no me crecerá. ¡No me crecerá! ¡Nada me hace nada! ¡Nada me hace nada! ¡Nada me hace nada, eso! 1391. Hoy me di cuenta de que hay algo peor que algunos críticos literarios. Algunos comentaristas de fútbol. Me hago. 1392. En el espacio donde me muevo, soy más pequeño que en el resto del mundo. Es decir, que el espacio donde me muevo es un espacio familiar y antiguo. Silvi dice, por favor, en el 1386 pone lo que puedo hacer es lo que debo. ¿Leíste lo que deseo? Porque es una rectificación al texto. No, dice, tengo que sentirme bien con lo que hago, porque lo que hago es lo que puedo hacer, y lo que puedo hacer es lo que debo. Esos son los secretos. Ah, dije lo que deseo. Esos son los secretos. Lo que puedo hacer es lo que debo. Esos son los secretos. No se trata 1300. Sí, dice. ¿Cómo? Sí, que sí, que sí, que dije lo que deseo. Carlos mostrándonos su portugués. Ok, Carlos. Carlos Latorre escribe en portugués. Bien. Acá solamente hablamos ruso. Es que Carlos es chino. Políglota. Políglota. No se trata de ganar más, se trata de administrar con otro criterio. Vete, burga. Yo te decía. 1394. Pasar del dinero como equivalente simbólico, pene, caca, niño, regalo, al dinero como equivalente general. Venga, vení, vení. No, que se me debe repostar. Escucha. ¿Se ve atrás? Sí, donde el dinero compra todo, también el dinero. Repito, sí. Pasar del dinero como equivalente simbólico, pene, caca, niño, regalo, al dinero como equivalente general, donde el dinero compra todo, también el dinero. 1395. No tengo miedo de perder. De última, tengo miedo de ganarme. 1396. La gente que me rodea es débil. Si tienen hijos, es que los hijos no se lo permiten. Si no tienen hijos, es que no tener hijos no se lo permite. Amar les lleva mucho tiempo y no amar les lleva más tiempo aún. Cuando acierten la primitiva, se enfermarán del todo. Se enfermarán del todo. No, puede ser. 1397. Lo que no está bien reflejado en mi escritura es que a veces me va bien.
1398. El dinero ya está. Ahora voy directamente por el estilo. ¿Por? El estilo. 1399. Ella tiene buenas intenciones, pero no quiere trabajar para realizarlas. 1400. Es una haragana. ¿Cómo se usa esa palabra? Vaga. Bueno, del tango. Haragana. Tengo que poder soportar que todo sobre. Estoy ya convencido. Tengo 54 años y he vivido. He amado. Ya puedo permitirme ser rico. Ser rico no solo tiene que ver con el dinero, sino con las nuevas frases que he de pronunciar en presencia de dinero. Carlos Latorre dice, no, no, ¿qué va, queridos amigas y amigos? Hablo solo catalán y mal. Y Rosalba Pele dice, qué alegre, maestro, bravo. Era catalán, no era portugués. No, estaba escribiendo en portugués. Ay. 1400. Tengo que poder soportar que todo sobre. Ah, esto ya lo he leído. 1401. Cuando la mujer desea, todo es correcto. 1402. Estoy llegando a un lugar del cielo, pero eso no es para nada lo más alto. 1403. No tiene arreglo. No tiene arreglo, así que tengo que dejar de ayudarla. 1404. Tengo que poder aceptar haber aprendido algo. Cada vez que se rompe la vida, el amor encuentra otro destino. 1405. Si tolero no ser el que fui, puedo ser feliz. 1406. Ningún candidato a psicoanalista debe ser escuchado en sus protestas. Si están ahí, es porque lo desean. Se los deben utilizar como candidatos. 1407. Estoy encontrando el camino de la poesía. Habrá varios que trabajen para mí y yo escribiré para todos. Está bien eso, ¿no? Sí. 1408. Los lunes para Virginia, para el libro de los martes, para el libro de Clemón, los miércoles para el libro Norma. Está bien, es buena idea esa. Sí. ¡Ah! Si yo tuviera que trabajar, lo podría hacer, sí, claro. ¡Ah! No me resultaría tan difícil. 1408. Agradezco a todos mis muertos, pues cada uno en su morir algo me dio para seguir viviendo. Agradezco a mis padres vivos, porque sin libros mi vida no podría ser. Agradezco al Grupo Cero por haberme hecho conocer la historia de la humanidad. 1409. No sé por qué pienso que hoy es el aniversario de la bomba atómica. Los malestares en la espalda siguen estando. ¿Punto de tensión? ¿Cómo? ¿Punto de tensión o mundo ideológicamente imposible? Oh, qué lectura, ¿no? ¿Punto de tensión o mundo ideológicamente imposible? 1410. Trabajar y veranear serán, acaso, parte de la misma operación. Si así fuera, alguien me debe 13 vacaciones. También podrían ser dos tendencias básicas independientes. Si así fuera, ha sido descuidada durante 13 temporadas una de mis tendencias. 1411.
Tengo inhibiciones en pronunciar los nombres de las personas a las cuales tengo que dirigirme. En 13 años solucionó el problema económico en España, no te creas que mucho, eso es lo que está diciendo. Pero llevo 13 años, no veranear, pero para resolver el problema económico, trabajar en verano. Cuando no trabajaba nadie en Europa, él trabajaba. Tenía un montón de pasiones. Tengo inhibiciones en pronunciar los nombres de las personas a las cuales tengo que dirigirme. Como si yo no tuviera a quién dirigirme. 1412. Es, de mi parte, un sencillo homenaje a la izquierda freudiana que me recuerda, no puedo evitarlo, la izquierda hegeliana. No tanto porque de una y otra salió un genio y bastante basura, sino más bien porque en los dos tiempos se trata de una lucha contra el absolutismo. ¿Una? Una lucha contra el absolutismo. Pero no hay más izquierda freudiana. ¿Nosotros? ¿Qué? Ahora somos nosotros. 1413. Sencillamente hablando, es poco veranear un solo mes por año. Mira vos, el cuerpo puede recuperarse en un mes, pero el alma no sé. 1414. El fracaso simultáneo, este siglo del capitalismo, el comunismo y el catolicismo, hace muy dificultoso construir nuestros propios mitos de nuestro propio futuro. Claro. 1415. La pura reacción afectiva no alcanza para vivir. La pura reacción afectiva no alcanza para vivir. 1416. Soy feliz. Pero para eso me he tenido que quedar sin cerebro, sin escrúpulos. ¿Sin qué? Sin escrúpulos. No antes. Sin cerebro. 1417. Llamar a las esmeraldas el hielo verde, eso sí que tiene gracia. Ay, digo que por la transparencia, el hielo verde. Hielo verde. Okay. 1418. Espejismo absurdo de materia. El amor, el dinero que en realidad parecen materiales, pero solo son señales del espíritu. El amor y el dinero parecen materiales, pero solo son señales del espíritu. 1419. Vengo desde la propia vida cotidiana. Vengo a dejar la cruz. ¿Vengo? A dejar la cruz. Hola, hola. ¿Me quiere leer? Elena, va a ir a leer. No. ¿Sigo? 1420. Leandro Briscioli lo está viendo. 1420. Tengo miedo hasta de mi sombra. No tolero bien ser las consecuencias de lo ya vivido. 1421. También es cierto que las grandes alturas, las grandes edades, se alcanzan manteniendo un modo de ser más allá de lo posible. 1422. Abandonar los caminos trazados. Trazar otros caminos sabiendo que lo que no sirve para matar puede servir para jugar al ajedrez. 1423. La vida es como las películas, no como mi vida. Por eso es que las películas me parecen tontas. 1424. Cuando estoy en el mundo de las cosas, no tengo que poder siempre. A veces tendré que pensar. 1425. La guerra pierde todos sus sentidos una vez iniciada. Los deseos sexuales librados a su propio albedrío producen la muerte por doquier.
1426. Cuando me digo a mí mismo que podré, estoy hablando de otros. Cuando amanezca para el mundo, otros hombres serán mis versos. 1427. Estoy en condiciones de escribir mi obra maestra. Una guerra sin muertos. Una paz sin locura. ¡Hala! ¡Qué bueno eso, eh! ¡1428! ¡Ya vamos a la guerra! Nos dijeron. ¡A luchar por la paz! ¡1429! ¡Así es bien! ¡Siglo XX! Nobleza obliga terminó siendo una publicidad de una bebida alcohólica o una marca de tabaco. Nobleza. 1430. Salir a la calle es caro, dicen los pobres, y eso va siendo su vida. 1431. Una vida más no me alcanzaría para procesar lo ya vivido. Así que parte de lo vivido al aire, a la inundación de los soles. ¿A la inundación de? Los soles. Soles. 1432. Todo el horror es nada más que eso, un borde. Algo que no se sabe aunque viva en nosotros. ¡Ah, qué bueno! Un borde. Lee de nuevo. Todo el horror es nada más que eso, un borde. Algo que no se sabe aunque viva en nosotros. Ahí va, ¿qué hace? 1433. Siente que no puede hacer sino una sola cosa a la vez. No sé si podrá. Es un pequeño niño abierto al universo de sus pecados. Nadie le pagará nada por eso. 1434. Comprendo que educar es necesario para la historia de la civilización, pero no puedo dejar de pensar que educar es, de alguna manera, dominar. Enseñarle a sumar al pueblo para que sepa los impuestos que tiene que pagar. Mira cómo. Enseñarles a hablar para que comprendan nuestras ideas. Hay algo en la educación que todavía no comprendo. Ay, ay, ay. 1435. Recapacitando. Falta la banana. Recapacitando sobre la salud, he tenido que saber que no hay salud sin modelos ideológicos que así lo permitan. Claro. Claro. Claro, ya no lo permiten. 1436. ¿Cómo es posible tener una energía sin estímulos? La idea de alma se esconde detrás de esa pregunta y detrás de un alma siempre cobra existencia una esencia. 1437. El hombre, me digo, nunca va directamente a la grandeza. Es un impulso inconsciente que él mismo desconoce lo que lo lleva a la grandeza. 1438. Terminando el problema del hambre, la energía que dan otros problemas siempre es menor, aunque esto no alcanza para preferir el hambre. 1439. Las relaciones monogámicas son intensas precisamente porque están tocadas en más de un circuito por el hambre. La expresión venderse por un plato de lentejas no habla de ningún tipo de prostitución, sino de una verdad primordial, el hambre. Es decir, que las relaciones monogámicas son una relación materno-filial, paterno-filial. Alguien representa la necesidad y alguien representa serenarla. Qué bien. Qué bien, ¿no? Sí. 1440. Podemos, haciendo una reducción,
decir que las relaciones monogámicas pueden dividirse en dos tipos de relación: una madre solo fálica y un hijo loco, un padre solo dador y una hija estúpida. ¡Mamma mía! 1441. ¡Qué brutal y qué sencilla es la vida! 1442. La muerte no tiene premio. No tiene premio. No. Bueno, claro. Mar Lozada saluda. Y Carlos dice: excelente lectura. Con la voz inconfundible y maravillosa, excéntrica y deportiva de Virginia. ¡1443! Cuando vamos caminando por la calle y ella me pregunta: ¿cuáles son los límites?, me la imagino besándome. La segunda vez que me pregunta por los límites, ya me la imagino enamorada. Cuando me lo pregunta por tercera vez, sin que nada haya ocurrido entre nosotros, yo daba por finalizada la relación y recomendaba psicoanálisis. ¡1444! La expulsión de Maradona del Mundial por tomar café aspirina me dio objetividad. A partir de hoy, si quiero que me vayan bien las cosas, tengo que hacerlas por realizarlas bien. 1445. Hacer las cosas bien significa darle a la gente solo lo que la gente me paga. 1446. ¿Qué? Carlos Latorre. ¿Otra vez? Así me gusta, dando el yo de pecho. ¡1446! Estoy contento. Entre Clemente y Maradona me enseñaron lo que es la vida moderna. Lo que está bien hecho es eficaz, y si no es eficaz, no está bien hecho. 1447. Ella reflexiona mal acerca de los lugares que debe ocupar cada uno. Seguramente, cuando haya lugares, no serán para ella. 1448. Brutal, ¿eh? La única jerarquía soy yo. Cuando lo dice un poeta, quiere decir: se acabaron las jerarquías. No hay otro jefe que yo, quiere decir que lo que nos dirige es un discurso. 1449. No encuentro, no pierdo. Estoy casi clavado de dolor, pensando que no todo puede ser dolor. Que no todo. No todo puede ser dolor. Claro. 1450. Brutal. Desde que se han muerto algunos familiares míos, todo el mundo ambiciona una muerte en su propia familia. Oh, ¡qué envidia! 1451. Las mujeres que me rodean, en casi todos los casos, creen que se trata de una cuestión amorosa. Pocas de ellas perciben estar alimentando la voracidad de un poeta. Hoy es sábado, ¿no? Viernes. Bien. Euromillón. 1452. Nunca más haré el amor con ninguna mujer que crea que eso es algún fundamento de algo. Fundamento. Algún fundamento de algo. Las relaciones sexuales no existen. Y si alguien las quiere hacer existir, enferma. 1453. Leyendo a Rubén Darío, me di cuenta de que las exigencias siempre son superyoicas, aunque provengan del Estado. Y eso siempre es malo para el ciudadano. 1454. Las buenas intenciones para con el candidato exigen más que la exigencia. Ajá. Vale. De nuevo. Las buenas intenciones para con el candidato exigen más que la exigencia.
1455. Ya no debería ocuparme de las personas, sino del funcionamiento institucional. Debo moderar mi discurso, como dice muy bien Rubén Darío, para que mi discurso entre en circulación. 1456. Claros candidatos al sol murieron en las sombras, no porque se escondieran bajo tierra, sino porque su sol fue arrasado. ¿Cómo? Porque su sol fue arrasado. Repito. Claros candidatos al sol murieron en las sombras, no porque se escondieran bajo tierra, sino porque su sol fue arrasado. 1457. He tomado por fin la buena senda. La filosofía sobre los números ha reemplazado a los números. Lele. He tomado por fin la buena senda. La filosofía sobre los números ha reemplazado a los números. 1458. Alejo de mí toda venganza. Dejo el rencor para los pobres, la vergüenza para las almas puras. ¿Cómo? Alejo de mí toda venganza. Dejo el rencor para los pobres, la vergüenza para las almas puras. 1459. Escribir como una especie de gimnasia del pensamiento. Solo eso. 1460. La ciencia, dice Freud, constituye precisamente la más compleja liberación de placer de que es capaz nuestra actividad psíquica. Bien. Él hubiese preferido decir la poesía. 1461. Poco a poco la vida me fue ganando para sí. 1462. No tengo casa, ni coche, ni cuentas bancarias importantes, pero, sin embargo, tengo miedo de que alguien quiera cobrarme los impuestos. Oh, eso le pasa a la gente, ¿no? Por eso vota a Ayuso. 1463. La mezquindad ha llegado hasta la producción de delirios. Ya ni siquiera deliro como antes. Todo es pequeño y tenebroso, sin dinero. ¡Ah! ¡Hasta los delirios! ¡Hasta los delirios! ¡Ah! 1464. Tener encuentros con una realidad posible de ser, además de escrita, vivida. El resto será fácil. 1465. Estoy como despertándome de un sueño atroz, donde, en todos los casos, me caía o no llegaba. ¡Ay, qué horrible! 1466. No saber qué dirán de mí cuando ya no esté, tampoco me interesa. La libertad. Solo amo la libertad. 1467. La gente está desesperada por hablar, y yo, que hablo todo el día, también estoy desesperado. 1468. Estoy al borde de la fama. Espero no transformarme en un idiota. 1469. Se trata de no sacar ningún provecho de ninguna situación. Y eso es la vida de un poeta. El resto, todo el resto, vicios burgueses, ambiciones de proletariado urbano. Está muy bien eso, bueno, ¿eh? Vale. Muy bien. Está bien, ¿eh? Vale. Fenomenal. Hasta el viernes. Chao, hasta el viernes, amigos. Adiós. Adiós. A ver si terminamos con aforismos. A ver si y con los resfriados, y con los resfriados. Y con los resfriados también. Gracias por la lectura, dice Teresa Poy. Gracias. Carlos Latorre manda besos, corazón, está acá, bravo. A ti, Virginia, y saludos al doctor Manasa. ¡Ey! ¿Y los demás qué? ¡Ah! Soy la voz del grupo. Silvila Sean, bravo, ok. ¡Ah! López, muchas gracias. Chao.